Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Keiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es Death Metal. Esto es parte de los tie-ins. Esto es Death Metal Trinity Crisis. Todos los números anteriores, arcos alternos de este gran mega evento llamado Death Metal ya están aquí en el canal y de igual manera el arco anterior que fue Metal. Todo se los iré dejando en arriba en anotaciones y también estará en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a verlo y se pongan al día si es que todavía no lo han hecho. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este es tu canal. Sin nada más que decir, iniciemos una vez con Trinity Crisis, parte 1. Iniciamos con un relato de fondo. Crisis, una palabra que por sí sola demanda atención como ninguna otra. Pero, ¿qué es una crisis, sino un momento de ruptura absoluta en lo que todo entra a cuestionarse? Son las batallas más difíciles de los héroes, porque al final, son la guerra por la mismísima alma del universo. Mundos mueren, la fábrica de nuestra realidad es desgarrada. Cada una de las crisis causó destrucción a una escala casi inimaginable, y cada una de ellas apenas pudo ser ganada, incluso con todos los héroes peleando como uno solo. Ahora, mientras Wonder Woman reúne a su ejército, les dice que deben mantener eso en mente, porque hoy su trabajo es ganar varias crisis en una sola. Allí estábamos donde nos quedamos en el último número de Death Metal. Espera. Basta con lo de las manos. Bats, dime que no se refieren a varias, sino como a dos. Eso sería el doble, ¿no es así? No, Harley. Se refiere a varias, como a tres. Wonder Woman toma la palabra. Perpetua es la madre de nuestro universo, pero a la vez es la madre de las crisis. Se nutre de nuestra energía. Eso es lo que está utilizando para destruir nuestra realidad y proviene del multiverso oscuro. El Batman que ríe creó tres mundos estables allí abajo donde las crisis más importantes ocurren continuamente. Todo para proveerle la energía de crisis que ella necesita para diezmar el multiverso. Batman, Superman y yo nos infiltraremos en el Baticastillo mientras Harro evita que nos detecten y entraremos al oscuro a través del portal en el interior. Encontraremos los tres mundos de crisis y capturaremos su energía por medio de estas cajas Alfred, creadas por el Padre Oscuro para aprovechar el poder. Harley, Swamp Thing y Hex nos acompañarán. ¿Baticastillo? Ese lugar está lleno de rufianes, murciélagos y además está vivo. Sin ofender a la Estrella de Mar, pero ¿de verdad creen que pueden bloquear todas esas mentes? Allí Harley responde. Bueno, si te preocupa ofender gente, socio, trata de no vestir las mismas ropas con las que te enterraron hace siglo y medio, ¿ok? Demonios, incluso los malditos parademons estaban por ahí. Soy el mejor psíquico de nuestro universo. Por supuesto que puedo bloquearlos a todos. Sí puedo, ¿cierto? Wonder Woman le responde. Por supuesto que puedes. Pero por seguridad, tendrás que utilizar este amplificador psíquico diseñado por Mr. Miracle. Así es. Hecho de vidrios de los pozos de fuego de Apocalipsis y enlaces del octavo metal. Así que debería al menos quintuplicar tu habilidad telepática. Harrow se introduce en este recipiente mientras seguían intercambiándose palabras. Allí Superman se detiene. Suficiente. De aprender de Diana es nuestra mayor esperanza aquí. Tenemos que actuar. Martian Manhunter, tú y Hotgirl lleven un equipo a destruir el trono de Perpetua para que podamos redirigir la energía a Wally cuando llegue el momento. John, tú llevarás a los Lanterns a derribar esas antenas en las tierras que quedan en el multiverso y salvarán a toda la gente buena aprisionada. Todos tenemos seres queridos allí y confiamos en que ustedes iluminen su camino. Wonder Woman continúa. Todos los demás, vayan a Temesquira y esperen nuestro regreso. Si tenemos éxito, todas las fuerzas de Perpetua descenderán hacia nosotros. También escuchen cuando les digo que a pesar de todos los horrores, la historia de la crisis es una historia de nuestros triunfos. Un largo hilo de momentos en los que todos nos unimos para salvar todo lo que nos importaba. Este momento ahora mismo es la culminación de ellos. Y al igual que ganamos estas veces, lo haremos esta vez. Habrán pérdidas, pero moriremos luchando como una sola espada. Un escudo, un corazón. Es hora. Recuerden, quienes ganan una crisis, escriben el futuro. Esa es nuestra oportunidad. Ganemos juntos. El universo será nuestro para hacerlo brillar otra vez. Parte 2. Estábamos ahora en el cuartel general viviente del Batman que ríe. Allí teníamos a estas cuatro versiones de Batman. ¿Algo? No, no hay señal de nadie. Pero manténganse alerta. Nuestros chicos habían llegado a este castillo. Su primer objetivo. Superman dice, puedo intentar volar para atravesarlas todas. La antivida está creciendo dentro de mí. Estoy luchando para mantener el control. Wonder Woman le responde. Nos salvaste muchas veces, Clark. Solo concéntrate en quién eres. Además, si aprendimos algo sobre aquel que ríe, es que él planea. Debe haber una docena de Batmans allí, por cada uno de nosotros. Nadie tenía un plan claro para ingresar. Allí Swamp Thing dice. Esperen. Puede que haya una mejor forma.
con el parlamento quemado en su mayoría. No hay mucho verde, pero si extraigo lo que queda de ellos dentro de mí, todo el poder. Wonder Woman lo interrumpe. Something, hay verde esparcido entre las formas de vida, así que no puede morir. Si la tomas dentro de ti, un sistema cerrado, tú y el verde van a ser... Vulnerables, sí, pero lo verde está muriendo mientras hablamos, vieja amiga. Al igual que yo. Ya lo dijiste, una espada, un escudo, un corazón. Con el poder del verde puedo abrir el túnel. ¡Alec! No, todos retrocedan, mientras hago lo que debe hacerse. Something se une con el suelo, y como lo había dicho, él, con lo último que quedaba de verde en la tierra, logra hacer un túnel para que ingresen. Funcionó. Gracias, mis hermanos. El Baticastillo debe estar por delante. Adentro de este túnel, Wonder Woman dice. Recuerden, los mundos a los que nos dirigimos deberían ser constantes, los mismos eventos sucediendo una y otra vez. Lo oscuro es reactivo a nuestros pensamientos, así que si nos enfocamos en el momento victorioso, el fin, deberíamos aterrizar ahí, en ese preciso momento, y será fácil. Si no lo logramos y aterrizamos en el momento equivocado, estaremos en graves problemas. Allí, Harley Quinn se da cuenta de que algo estaba pasando con Harrow. Hey, amiguín, ¿qué pasa? Yo veo el Batman que ríe. Se ha convertido en algo mucho peor. Y he encontrado a Wally. Lo está cazando. Tenemos que apresurarnos, dice Wonder Woman. Si el que ríe atrapa a Wally y roba su poder, incluso será más fuerte que Perpetua. Nada podría interponerse en tu camino. Simplemente apagaría los mundos crisis de todo. Y estaríamos perdidos. Los chicos siguen avanzando y se topan con algo. Este es el fin de la travesía. El Baticastillo ya hacia el otro lado. Wonder Woman le pregunta a Superman si podía utilizar su visión de rayos X. Clark intenta hacerlo, pero algo pasa. Wonder Woman le dice a todos que retrocedan. La pared se estaba desmoronando. Superman había logrado abrir el pasillo, pero enfrente se topan con otras versiones de Batmans oscuros. Hasta incluso una hija entre Wonder Woman y Batman. Los chicos logran acabar con estos sujetos y logran avanzar. Buen trabajo, Harrow. Wonder Woman dice. La caja Alfred está vibrando. El portal al oscuro debe estar cerca. Alec, tú y los otros nos guiarán fuera cuando volvamos. Y nosotros volveremos. Sé que lo harán. A partir de ahí, solo nuestra trinidad continúa. Clark, Bruce, hagámoslo. Espera, la antivida que me está infectando. Puedo sentir otras criaturas parecidas a mí. Y cerca hay algo poderoso. Algo oscuro, una bestia divina. Dice Superman. Batman continúa. Aquí tengo una bengala. Bruce la enciende. Y grande su sorpresa cuando enfrente de ellos se encuentran a Barbatos. ¡Barbatos! Todo esto es culpa tuya. Eres el que trajo esta cosa sonriendo de la oscuridad en primer lugar. Allí Barbatos le responde. Así, antes de que me alzara, lo traje aquí. Mi rol estuvo en la forja de los mundos, donde las tierras se crearon de las grandes esperanzas y pesadillas de todos los vivos nacidos en la oscuridad. Pero en los últimos años, observé mi reino lleno con más planetas pesadilla que nunca. Mundo tras mundo de ira, egoísmo, miedo y odio. Todo lo que hice fue traer mi reino aquí para que uno de ustedes lo vea. Les mostré lo que ha crecido en los corazones de la gente bajo su vigilancia. Héroes. Entonces, ¿de quién es la culpa de esta crisis verdaderamente? Ustedes ven crisis como triunfos, pero su propia ocurrencia es testamento de sus fallas, de su incapacidad para hacer que aquellos que protegen se sientan inspirados, se sientan esperanzados. Así que ingresen al oscuro y vean lo que han... ¿Qué? Podría haber gritado por ayuda y se sintió bastante bien. Afuera, los chicos iban conversando, pero algo ocurre. Alguien más llega. El Robin que ríe. Los había encontrado. Bueno, chicos, llegamos. Escuchen, todo lo que tenemos que hacer es que cada uno se acerque al villano, capturar su energía de crisis y salir. El que ríe está usando nuestra historia para energizar a Perpetua, pero es nuestra historia. Ganamos juntos y también ganaremos esta vez. Nuestros chicos ingresan a través de ese portal, dirigiéndose cada uno a una crisis distinta. Mientras que por otro lado, el Robin King acaba con Hex. Swamp Thing lo único que puede hacer es agarrar a Harley y a Harrow y retirarse del lugar. Vamos, voy a tirar el muro sobre él para ganar tiempo. ¡Hey, no! Pero necesitamos estar cerca al portal para guiarlos de vuelta. Si no estamos lo suficiente cerca, no podremos alcanzarlos y se perderán allá abajo. Hallaremos la forma. Ahora mismo solo tenemos que esperar que aterricen donde se supone que deben hacerlo. La energía nos está dirigiendo, dice Wonder Woman. Mantengan los recuerdos de nuestras victorias en sus mentes. Superman dice, está funcionando. Puedo ver a Darkseid cómo perdió. Ya casi estamos allí. Yo veo al antimonitor en este momento. Allí nos separamos. Batman había llegado a la crisis en tierras infinitas. Lo hicimos.
Logramos. Pero todo estaba diferente. Algo atrapa a Bruce. Tú eres materia, materia. Suéltenme. ¿Dónde diablos están todos? ¿Dónde está el antimonitor? Pues estoy aquí mismo, Batman. ¿Acaso no me reconoces? Bruce había llegado a la crisis en tierras infinitas, pero todo era diferente. El antimonitor se había apoderado de todo. Allí nos movemos a crisis final. Superman llega. E igual que con Bruce, todo era distinto. ¿Qué, Daya? Todo esto está mal. Allí él es recibido por un golpe. Al contrario, Kal-El. Esto es exactamente como debería ser. Lo mismo pasa con Wonder Woman. Ella había llegado a crisis infinita, pero nada, era como lo recordaba. No lo entiendo. Esto no está bien. No recuerdo que este momento ocurriera en la crisis. Eso es porque no ocurrió así, Diana. Mientras seguimos viendo las imágenes, el relato de fondo continúa. Y de repente lo ve a sus ojos. La gravedad de esa palabra. Crisis. De repente ella entiende lo que te dije antes. Son momentos en los que todo puede cambiar en un instante. Ya que el que ríe nos envió adelante para cambiar estos mundos. Hacer nuevos finales para las historias. El Antimonitor, Darkseid y yo lo hemos convertido en una nueva historia. La historia correcta, la que debería haber sucedido. Todo está en su expresión, la realización. Pero lo digo de todas formas. Soy Superboy Prime. Y en estos mundos en crisis, Wonder Woman, has perdido. Nuestra Trinidad se había dirigido a las tres grandes crisis de DC Comics. Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Final y Crisis Infinita. Ellos pensaban que podían teletransportarse al momento en el cual ellos ganaban la crisis. Pero cuando viajaron, se dieron cuenta de que el mundo que habían llegado, la crisis, había sido perdida por los héroes. La historia continúa en Dark Knight's Death Metal, número 4.